Hello. Hi, how are you? Oye, soy Jorge. Hello, can you hear me? Hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien. Okay, that's nice. Surprised to have you here early. Entraron tempranito. Sí, para estar siempre bien. Pendiente. Ah, okay, Vanessa, muy bien, excelente. Yo igual preferí entrar un par de minutitos antes para ver si todo estaba funcionando bien. Y pues, qué sorpresa. Veo que están animados y eso es muy bueno. ¿Es su primera vez que tienen clases en línea? Sí, la mía sí. Sí, ¿verdad? Y este sí, sí, lo mío sí. Ok, perfecto. Recibieron un como unas instrucciones en reunión con el señor Sáenz, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Ok. ¿Qué me cuentan? ¿Qué les dijo? Pues más que todo que teníamos que ser puntuales en las reuniones, que teníamos que tener la cámara abierta, el micrófono abierto. Mm-hmm. Que teníamos que estar siempre en las clases por las cosas de Insoport. Y igual nos explico un poco de lo de la plataforma. Que ya, bueno, al menos yo ya tengo mi usuario en la plataforma. Y todo. Uh-huh. Ok, muy bien. So, ¿es necesario que todos tengan la cámara encendida todo el tiempo, verdad? Ahorita creo que falta un minuto. Bueno, ya es hora de empezar la clase. Son las 8:00, ¿verdad? Sí, es muy necesario dos cosas, ¿verdad? Que al momento de hacer login, escriban su nombre completo. El nombre completo tiene que aparecer así como veo acá, Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Así, nombre completo. Y la cámara siempre encendida, porque, bueno, es una clase y necesitamos interactuar, gestos, expresión, todo eso es muy importante, ¿verdad? Así es que, hi Jason, así, nombre completo, cámara encendida, todo en orden, ¿verdad? Entonces, su participación es muy importante. Es sumamente importante porque acuérdense que estamos aprendiendo una nueva lengua, ¿verdad? Entonces necesitamos escuchar para corregir esa pronunciación, ¿verdad? Que no les dé pena. Que no les dé pena, ¿verdad? Porque para eso estamos, para aprender y para corregir. Así que otra cosa muy importante es que mientras no estén participando, hay que tratar de mantener el micrófono en silencio, porque lo que veo ahorita están apartados, eso es muy bueno, tienen que buscar un lugar donde no los estén interrumpiendo, ¿verdad? Porque todas las interrupciones, si usted tiene el micrófono abierto, nosotros escuchamos todo y ese ruido distorsiona la clase, ¿verdad? Hay ruidos que no podemos controlar. Yo trato de buscar un lugar aislado, que no entre ruido, cierro la ventana, pero a veces los perritos que tienen por aquí cerca sí que tienen un tono para ladrar bien alto, entonces hay que silenciar, ¿verdad? Para que eso no nos moleste. Pero claro, si usted necesita participar, póngale mute, unmute. Ahí está el botoncito para que usted silencie su micrófono, ¿verdad? Y no interrumpamos. Hay momentos en que tal vez le voy a pedir que todos pronuncien, que todos repitan a la vez. Entonces puede, si no hay ruido en su entorno, deje el micrófono abierto, porque aunque todos estén haciéndolo al mismo tiempo, yo puedo distinguir si alguien pronunció mal algo y corregirlo. Ustedes dirán, qué relajo se oye, pero yo escucho todo eso, estoy escuchando todas las voces, escucho la pronunciación, pero si ya de repente
empezaron a tirar cacerolas, pasó una moto, pasó la coaster, entonces ya ese ruido ya no permite, ¿verdad? Y molesta a la clase. Por eso es importante estar pendientes del micrófono. Y bueno, creo que les hablaron también de las tareas, ¿verdad? Después de cada clase, usted tiene que hacer una tarea, ¿verdad? La de hoy creo que no está disponible. El video no está disponible. La de ahora no está disponible. Necesitamos, mañana tal vez en el transcurso del día se ponga disponible. Ya cuando suban el video de ahora, ahí van a ver la tarea. Pero si les adelanto, en la tarea solo es que escriban cuál es su ocupación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? En esta primera sección vamos a ver ocupaciones, cómo presentarnos a nosotros mismos. Y ahí, pues, después del video van a ver un foro. Ese foro es importante que lo hagan al nomás terminar la clase, ¿verdad? Que comenten y nosotros lo revisamos al día siguiente para ver si necesitan retroalimentación. También están las secciones privadas, que desde ya si hay algún tema o alguna pregunta la pueden anotar y nos hacemos un review, un repaso en secciones privadas, que son las de los miércoles. También es importante que completen los ejercicios que son homework, las tareas después de cada clase para que no se le acumule porque nosotros revisamos, todas tienen que estar hechas obligatoriamente para el viernes. Todas las tareas, solo son que lo más son 4 ejercicios o 5, que usted solo le va, hay unos que solo es de que usted le ponga clic en el puntito y ahí le da la respuesta, ni siquiera escriben en muchas ocasiones, entonces es súper sencillo, se puede, ustedes han adquirido un compromiso, ¿verdad? Que es con ustedes mismos, ¿verdad? Que aprender un idioma nuevo para que les abra puertas, ustedes sabrán su propósito, ¿verdad? Necesito, aquí veo a Kevin, Guillermo, Marcela, Ricardo, Fátima, tienen que tener el nombre completo. Necesito que pongan el nombre completo cuando entren a la sesión. Ok. Veo que ya hay 15 por ahí. Ok. No sé si ya revisaron por ahí que el material también se les ha dado un material, ¿verdad? Que ese va a ser nuestro material de apoyo, ¿verdad? Sí se les mandó en digital, ¿verdad? Sí, hay una unidad 1. Uh-huh. Es la que nos ha llegado, que son como 10 páginas. Exacto. Ese es el material que vamos a estar utilizando, apoyado, pues, y lo vamos a extender con otros ejercicios que van a quedar en clase. Ok. Lo primero que vamos a aprender esta noche es aprender a presentarnos, ¿verdad? A decir nuestro nombre y vamos a empezar acá. Les voy a compartir mi pantalla. Ok. Okay, there you have a presentation, right? This is, it's nice to meet you. This is, as we say in Spanish, es un gusto conocerlo. It's nice to meet you. Can you repeat at home? It's nice to meet you. Nice to meet you. Okay. It's nice to meet you. Así como con alegría, ¿verdad? Le da gusto conocer a la persona. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. Better. Sonó mucho mejor ahora. Okay. One more time. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. And we can also practice with other expressions. Okay, cuando conocemos a alguien por primera vez, podemos
decir de muchas formas, no solo it's nice to meet you, ¿verdad? Tenemos que ampliar nuestro vocabulario. Vamos a ver, no sé si tienen su cuadernito por ahí, pueden anotar estas expresiones. Es importante que siempre tengan en qué anotar, ¿verdad? Les voy a dar un par de minutitos para que anoten y luego empezamos a practicar. Okay, ready? Yes. No. Not yet. Okay. Yes. Okay, now let's practice pronunciation. Let's repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Okay. Questions about vocabulary? ¿Preguntas con el vocabulario? No. No. Okay, what is this word? No. Glad. ¿Qué es esto? Glad. Encantado. Encantado, encantada. Ya ven, solo uno me contestó por ahí. Esto es muy importante. Entre más vocabulario usted tiene, se le va a facilitar más. Usted va a estar hablando más rápido. Para hablar necesitamos vocabulario. ¿Qué pueden hacer? Ahora ya sé qué significa glad, encantado o encantada. Entonces, ¿cuántas palabras nuevas puedo aprender hoy? Tal vez aprenda 10, pero considero que me puedo aprender 5 diarias. Entonces, las voy a anotar y me las puedo apuntar en la mano o pegarlas en un papelito y repetirlas todos los días. Y así vamos a ir aprendiendo vocabulario nuevo. Ese es un tip. Ok, let's repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. I'm pleased to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Okay. Glad to meet you. Excellent. Thank you. Yeah, you did a very nice job. Esto es como para decir, gusto de conocerte. Ah, es un gusto conocerte también. La palabra que vimos ahí que dice to, esta, it's nice to meet you too. Esto significa también. También. Ajá. Nice to meet you too. Ajá. Si alguien a usted le dice, nice to meet you, ¿usted contesta? Nice to meet you too. Excellent. Nice to meet you too. Very nice job. Okay, ways to say hello. ¿De qué maneras podemos decir hola? Y esto, lo vamos a estar practicando. No se vayan a acostumbrar que toda la vida va a ser en español, no. Ya mañana quiero que saluden en inglés, ¿verdad? So that's for tomorrow. Now, ways to say hello. Saying hello, we can say hi. 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 Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How are you? How are you? How's everything? How are you doing? How are you doing? Excellent. Okay, vamos a ver algo acá. Hi y hello. Hi es como informal, por decirlo así. Le podemos decir hi a los amigos, a la familia. Hello es un saludo más formal. Es formal. Podemos saludar good morning. No siempre vamos a decir hello. Puedes decir buenos días. Good morning. Or you can say good afternoon.
Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. Good evening. ¿Qué es evening? Evening es un saludo que lo puede usar en la tarde y noche. Ok, tarde, tipo que de las 5 para allá. Incluso ahora, a esta hora que recibimos la clase, no podemos saludar con un good night. El good night, el buenas noches, es un saludo, pero de despedida. Uh-huh. Es de despedida. Ok, por la noche, si usted ya se retira, estaba de visita en la casa, o ya se retira del trabajo y ya es noche, good night everyone, good night, es como decir bye bye, o ya me voy a dormir, I'm going to bed, good night, ya me voy a dormir, buenas noches, good night, pero si yo llego de noche, saludo, good evening, good evening. Un saludo de noche, good evening. Ajá, so, podemos decir, hey, good evening, how are you? Buenas tardes, ¿cómo estás? How are you? Ese ya lo conocemos, ¿verdad? El how are you. Hay otra expresión que también podemos utilizar, es how's everything? How's everything? How's everything? Okay, it's a question, how's everything? How's everything? How's everything? Excellent. How's everything? How's everything? Es como decir, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? How are you doing? Excellent. How are you doing? How are you doing? Sí, estas son. Ok, mañana entonces le puedo preguntar, hey, how are you doing, María? How are you doing, Roberto? How's everything, Vanessa? Nos vamos a saludar mañana, ¿verdad? In English. And now, listen, responses. ¿Cómo respondemos? Estoy bien, gracias. Es lo que ya conocemos mucho, ¿verdad? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Or you can say, I'm okay, thank you. I'm okay, thank you. Good, thank you. Good, thank you. Pretty good, thank you. Thank you. Terrific, thank you. Pretty good, thank you. Pretty good, thank you. El pretty good, nosotros normalmente asociamos el pretty como decir bonito, ¿verdad? Pero cuando tenemos pretty y luego un adjetivo, el pretty está funcionando como decir bastante. Bastante bien, gracias. Pretty good, thank you. Pretty good, thank you. Eso quiere decir esa expresión. Pretty good, thank you. Bastante bien. Bastante bien, gracias. O sea que, perdón, ¿sí? Las dos T se convierten en R. Ajá, al pronunciarlo. Ready. La gran mayoría de palabras en inglés se escriben de una forma y se pronuncian de otra. Y buena pregunta, es pretty, como con R. Pretty good. Pretty good. Pretty good, pretty good, thank you. Y terrific. Terrific no es como pensamos en español, ¿verdad? Decimos terrorífico. No. Terrific. Significa, es como decir fantástico, super, terrific, pero si yo digo, terrible, eso sí es malo, es terriblemente mal, terrible, it's different, terrible, I can say terrific, thank you. Terrific, thank you. Si ha tenido un super día y le preguntan, how are you, usted puede decir, terrific, thank you. Y aunque no, pero hay que hacer el ánimo. Ok. Puede también contestar, not so bad. Not so bad. No estoy tan mal. No, not so bad. Not so bad. Not so bad. Or you can say so-so. Más o menos. Yes, más o menos. So-so.
Oíguense, y le puede devolver la pregunta. ¿Cómo? How about you? How about you? Es como que une el how y el about. How about you? How about you? Excellent. How about you? How about you? Excellent. Now, saying goodbye. Okay. Say, you can say goodbye o bye-bye cuando nos despidamos. Te puede decir bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye. Bye. See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Take care. Good night. Good night. See you later es cuando va a ver a la persona más tarde. Más te veo tarde. Más tarde. See you later. See you tomorrow. Al día mañana. Siguiente, see you tomorrow. When you say take care, cuídate. Take care. Take care. Cuídate, care. Cuídese. Uh-huh. Hey, good night, como ya habíamos take. Dicho, ¿verdad? Take care. Okay. Questions so far? No. No questions, okay. Recordatorio, encendamos la cámara y escribamos nombre completo. Let's continue. Vamos a continuar por acá. Nice to meet you. This is a conversation. We're going to practice this conversation. Listen, we have something here. It says first name. Can you repeat? First name. Place name. Okay, last name. Last name. My first name. Ahora que ya están la mayoría, les digo, mi nombre es Flor Guerrero. Me emocioné de verlos temprano conectados. Mi nombre es Flor Guerrero y voy a estar a cargo de este grupo. Es un placer. So I say, my name is... Flor. My last name is Guerrero. Okay. First name. Su nombre. Name. Last name. First name. Apellido. Apellido. Okay. En el momento de pronunciar vamos a juntar los labios. Name. 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 Excellent. No name. Name. It's name. 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 Okay. Hello, my name is. Hello, my name is. Hello, my name. Hello, my name is. Excellent. Hello, my name is Roberto Vázquez. Excellent, Roberto. Very good. We're going to listen to this conversation. Vamos a escuchar esta conversación y luego vamos a dar oportunidad a un par de compañeros que la practiquen para la clase. Okay, let's listen. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hello. Let's repeat. Hello. Hello. My name is Michael Oda. My name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. Hi. 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 It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay, this word again. What is again? De nuevo. Otra vez. Lo siento. Disculpa. ¿Cómo era tu apellido otra vez? Okay. Now,
Volunteers. Vamos a hacer una cosa. Tal vez con su dispositivo, con el celular, le pueden tomar una foto a la conversación. Yes. Yes. Ready? No. Dawn, ready? No. Yeah. Okay, so let's see. I need two volunteers for the conversation. Two volunteers? Two volunteers. Me. Okay, Jorge. And another volunteer? Otro valiente. Tenemos un Jorge. Ada, usted va a ser Jennifer. Okay, who starts? Michael, okay. Jorge, empieza. Hello, my name is Michael Orr. ¿Quién, yo? Yes, Ada, please. Hey. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. Ada? I'm sorry. Ada? Nice to meet you too. I'm sorry. Mommy. What's your last name again? It's Miller. Okay, very nice job. Now, another two volunteers. You did a very nice job. Lo hicieron muy bien. Hubo fallas ahí de audio, pero la pronunciación estuvo excelente. Vamos a escuchar a otros dos. No volunteers? Okay, I choose. Luz va a ser Jennifer y veamos, Roberto. Roberto es Michael, así es que usted empieza, Roberto. Pero van a usar sus nombres, su propio nombre y su apellido, please. Okay. Hello, my name is Roberto Vázquez. Hi, my name is Luz Esquivel. To meet you, Luz Esquivel. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It is. Okay, excellent job. You did it really, really good. Excellent. Thank you. Okay, so then we're going to continue practicing introducing all of us, right? So, we will continue with this. Vamos a continuar con este tema y en su momento vamos a utilizar diálogos del libro en el cual vamos a ir practicando un poco más este tema. Nice to meet you. Say name, last name, occupations, as you saw. Okay, voy a compartir esta pantalla porque para el tema que vamos a ver ahora, que son las professions, necesitamos saber sobre los artículos. A ver, indefinite articles. Okay, we have two, indefinite articles. Voy a silenciar. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. La mano de la aplicación.
¿verdad? Ahí tienen un botoncito para levantar la mano y eso yo lo veo en la pantalla. Ok, tenemos indefinite articles a, en, an. Esto lo vamos a usar antes de un nombre singular. Ok, recuerden que un nombre es cualquier cosa, computadora, ventilador, doctor, esos son nombres. Entonces, pepino, aguacate, todo es un nombre, cualquier cosa. Entonces, antes de un nombre singular, oigan bien, singular, vamos a utilizar a o an. ¿Qué significa a o an? A ver, ¿alguien recuerda? Hola, ¿alguien recuerda? Uno o varios. Por ahí anda, un o una. Uh-huh. Ajá, por eso es que decíamos que lo vamos a utilizar antes de un nombre singular, porque los dos, a y an, significan lo mismo, un o una. ¿Cuál es la diferencia entonces? Veamos. A, is used before a singular noun beginning with a consonant sound. Okay. Vamos a usar a antes. Cuando, and apple. Cuando el nombre que sigue empieza con una consonante. Por ejemplo, aquí yo quiero decir un gato, voy a decir a cat. Una bicicleta, a bike. A cat. Este es similar a español porque no podríamos decir con N. ¿Se acuerdan que el otro artículo es an? ¿Verdad? An. ¿Por qué no uso an? Porque entonces sonaría an cat. ¿Verdad que no está bien? An cat, an bike. No. Por eso existen dos. No. Voy a utilizar a antes de mencionar un nombre singular que empiece con consonante, como los ejemplos que tenemos acá. A cat, a bike, an. This is for a singular noun beginning with a vowel. Vowel es vocal. Lo voy a utilizar antes de un nombre singular, el cual empieza con una vocal. ¿Ok? Por ejemplo, an elephant. An okay. Elephant. Y ahí radica la diferencia, ¿verdad? No puedo decir a elephant. Estaría mal, se oye mal, es como cacofonía. Entonces, por eso usamos an elephant, an umbrella. Let's repeat, an elephant. An elephant. An umbrella. An umbrella. Excellent. Este es otro artículo, sí, este se puede usar para nombres singulares y plurales. Él quiere decir él, la, los, las. ¿Ok? Y lo usamos para mencionar un objeto específico. I can see a scooter. The scooter is blue. Ok, específicamente el scooter. Y así vamos a ir con los demás slides. Pero por el momento sí me interesa saber si comprendieron bien el uso de A y An. Yes. ¿Sí? Sí. Ok, excelente. Porque lo vamos a utilizar con las profesiones. Okay, let's see. If I have a brother. Okay, I have this. Mechanic. ¿Cómo digo? Un mecánico. A mechanic. Excellent. A mechanic. A mechanic. Ahora, hay otra profesión
Accountant. And come. Come. I come. And I come. Ah, or an. 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 Excellent. And an accountant. An accountant. An accountant. Un contador. An accountant. Doctor. A doctor. A doctor. Excellent. Waiter. A waiter. A waiter. Waiter. A waiter. Waiter. Okay, excellent. Excellent job. Now, we're going to share another screen in which we're going to study professions and occupations. Vamos a ver otra presentación con las profesiones y ocupaciones más comunes. Okay, we have some professions and occupations here. Let's see. Let's repeat. What's his occupation? What's his occupation? He is a tourist guide. He is a tourist guide. He is a tourist guide. A tourist guide, works with tourists. A tourist guide works with tourists. A tourist guide. Let's repeat. What's their occupation? They are lifeguards. They are lifeguards. Lifeguards can work. Okay, what's his occupation? He is a bellhop. He is a bellhop. Okay, we have a short description. Bellhop usually works in the hotel premise. They assist guests from the front door to their designated rooms. Bellhop does a lot of money. Aside from carrying the luggage, bellhops are also responsible in parking the guest car. Now, what's his occupation? He's a hotel manager. Okay. He's a hotel manager. He's a hotel manager. A hotel. Excellent. What's her occupation? She's a hotel clerk. What's her occupation? She's a maid. Es una empleada doméstica. Maid. She's a maid. What's her occupation? She is a waitress. What's his occupation? He's a waiter. Se fijaron que hay una diferencia, ¿verdad? Femenino, waitress. Waitress. She is a waiter. He is a waiter. Masculino, waiter. Waiter. What's their occupation? What's their occupation?
They are entertainers. What's her occupation? She is a flight attendant. A flight attendant. What's his occupation? What is his occupation? He is a chef. Ajá, se puede decir de dos formas, cocinero o cocinera. Se puede decir cook o se puede decir chef. And that's fine. Okay, what's her occupation? She is a teacher. What's her occupation? She is a nurse. What's their occupation? They are doctors. Ajá, se fijan, ¿verdad? Como aquí está en singular, digo, she is a nurse. Ella es una enfermera. Aquí no estoy utilizando a ni an porque es un nombre plural. They are doctors. What's his occupation? He is a director. What's his occupation? He is a dentist. What's his occupation? He is a bus driver. Excellent. Okay, what's his occupation? He is a lawyer. What's their occupation? They are engineers. What's her occupation? She is a secretary. What is his occupation? He is a singer. Okay. That's some occupations. Do you have any question about vocabulary? Questions about vocabulary? No. Okay, so vamos a pasar lista dos veces. Esta es la primera vez y necesito verlos a todos. Así es que necesito que enciendan su cámara, Marcela y Estela, y que pongan su nombre completo en el usuario. Yes. Okay, let me see. We're gonna pass the attendance and you say present, okay? Okay. Okay, the first one is Jorge Daniel. Present. Excellent. Fátima. Tengo a Fátima y Genia López Ramos. Where is Fátima? Tiene apagado el micrófono. Fátima y Genia López Ramos. Creo que se salió. Por aquí la vi, ahí estaba. Now, Ada Azucena Cáceres Mendoza. Okay. Hi, present. Present.
Alan Wilfredo Palacios. Alan Wilfredo Palacios. No. María Cristina Cedillo. Present. Present. Where is María Cristina? Sí. Oh, ya la vi. Present. Sara Lizeth Melgar Salinas. Presente. Sara Lizeth Melgar Salinas. Presente. Necesito que encienda su cámara, Sara. Permítame, es que como no lo hice rápido esto, yo no soy muy buena, no pude poner ni mi nombre a eso. Entonces, quiero que me tenga un poquito de paciencia, estoy tratando. Ok, no hay problema. ¿Está desde su teléfono o en la computadora? Estoy en el teléfono. Oh, ahí busca una, le sale un dibujito de una camarita abajo. Solo tiene que tocar ahí en la camarita y a la hora. Ya, ya. ¿Ya? Ahí está. Ah, ok. Ahí está. Perfecto. No. Sara. Ok. Carla Patricia Martínez. Carla Patricia Martínez. Ok, no. Catherine Alexandra Gómez. Catherine Alexandra Gómez. Oh, I see Catherine. Ok. Edenilson Alexander Vázquez. Present. Ok. Ricardo José Meléndez Patres. Present. Ok. Guillermo Torres Ponce. Present. Ok, sí, Guillermo. Kevin Brian Cibrián Alfaro. Are you ready? Ok, present. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Ok, Luz, thank you. Vanessa Lizeth Castro. Present. Ok, ahí sí, Vanessa. Roberto Alexander Vázquez. Presence. Okay, sí, Roberto. Avilén Elizabeth Pérez. Avilén Elizabeth Pérez. No está. Marcela Padre. Damaris Chávez. Presente. Marcela. ¿Puede encender su cámara, Marcela? Oh, sí, Marcela. Thank you. Sandra Patricia Muñoz. Ok, present. Cristian Miguel Alfaro Escalante. ¿No está Cristian? Cristian Miguel Alfaro. ¿Vas? Sí, parece que no. Bella Iris Ramos. Ok, it's not Bella. Bella Iris Ramos. No. Ok. Thank you. Recuerden que, bueno, me imagino que los que no están es porque han tenido algún problema de fuerza mayor porque no es permitido faltar a las secciones, ¿verdad? Creo que se los hicieron saber el día que tuvieron la reunión que no pueden faltar. Si por alguna emergencia, algún caso así bien fortito pasara algo, tienen que notificarlo a Recursos Humanos para que Recursos Humanos también le notifique a Inglés Corporativo, que es el proveedor del servicio, ¿verdad? Las clases siempre tienen que tener la cámara encendida y como una clase normal, ¿verdad? Con su camisa, porque acuérdense que la clase la vamos a subir a un canal de YouTube y luego va a estar en la plataforma. Así que por favor, ¿verdad? Camisa,
No comer, no beber. Bueno, agua sí, yo creo que ya de otro ratito voy a tomar agua porque sí necesito un traguito de agua. Pero sí, es como una clase normal, ¿verdad? Vamos a continuar. En su material tienen la primera guía de... Vamos a empezar con la página 9. Yes, there you have some professions and occupations here. Okay, first thing, we're going to listen and practice the following. Let's repeat. Maintenance. 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 Okay, that's the first one. Floor manager. Floor manager. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Engineer. Engineer. Secretary. Secretary. One more time. Maintenance. Maintenance. Floor manager. Floor manager. Supervisor. 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 Okay, one more time. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Engineer. 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 Secretary. Secretary. Okay, excellent. Questions about this? No. Mantenimiento, maintenance. Floor manager? Floor manager? Mantenimiento. Gerente de piso. Mantenimiento de piso. El gerente de piso. Supervisor is like in Spanish, supervisor. Truck driver es motorista, pero ¿de qué? ¿De? De pesado. Camiones. Truck driver. Camiones. Yes, truck driver. Si es de taxi, es taxi driver. Si es de un bus, es bus driver. Bus driver. Y así pues se derivan otras de aquí. Truck driver, bus driver, taxi driver, etc. Engineer. Engineer. Okay, and secretary. Secretary. Okay, esas mismas profesiones son las que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tienen que hacer un scramble. ¿Qué significa un scramble? Desenredarlas. Tienen que ponerlas en orden para describir, para descubrir cuál es la ocupación. ¿Cuál creen que es la número uno? Ingeniero. Ajá, entonces usted escribe, number one, engineer. 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 Okay, I'll give you a couple of minutes. Les voy a dar un par de minutos. Sí, se puede escribir. No. No. ¿Dónde hay que escribirlo? En su cuaderno. Sí, el material se les mandó digital, ¿verdad? Sí. No lo he encontrado yo. No. Bueno, vamos a preguntar. Sí, sí, se les tenía que haber mandado. Si tienen la facilidad de imprimirlo, pues está bien. Y si no, pues hagan los ejercicios en el cuaderno. Ok. Teacher, pero eso lo mandaron al correo o al WhatsApp. Porque me mandaron unos links al WhatsApp y al correo. Me imagino que en el correo, porque algunos sí recibieron la sección 1 por correo. Vamos a, también hay un grupo de WhatsApp, ahí pueden escribir por si no han recibido este material para podérselos enviar. Estela, veo que levantó la mano Estela. Hola, Estela.
Sí, escucho, Estela. ¿Usted no había recibido el material, Estela? Yo no lo he recibido. Ah, ok. Vamos a preguntar. En el agua. Está ya leído. Va a llover, va a llover. Va a llover, va a llover, va a llover, va a llover. Okay, finished? Yes. Finish. Okay, number one, we said engineer. Number two, Roberto. What is number two? Floor manager. Floor manager. Excellent. Now, Kevin, number three. What is number three? Secretary. Okay, it's secretary. Number four, Vanessa? Truck driver. Excellent. Okay, excellent. Maria Cedillo, what is the number five? Supervisor. Excellent. Supervisor. Let's repeat. Supervisor. Supervisor. Excellent job. Supervisor. Supervisor. And finally, number six, Jorge. Maintenance. Okay, excellent job. Now, if you receive the material, there are two links. Hay dos links. Estos links son recursos que vamos a visitar. Okay. Solo vamos a hacer clic en el link y él nos va a direccionar a un ejercicio más de listening. Ya se durmieron. Okay, the first listening that we have here is this one. So we're going to pay attention so we can answer the questions that we have here. Now, we have some occupations here. Which one do you remember? What is his occupation? He's a chef. What's his occupation? He's a waiter. Okay, he is a waiter. Now, what's her occupation? Maintenance. Can you guess this one? Secretary. Probably a secretary? No. A manager? Probably the manager? Okay, good. Now, we're going to listen, and then we are going to answer this. Okay, so let's pay attention. These are pilot, nurse. Let's repeat. Can you repeat? Pilot. Nurse. Tour guide. Shop assistant. Dentist. One more time. Pilot. Pilot. Nurse. Tour guide. Shop assistant. Dentist. Okay. Then you have
speaker A works as a. Vamos a hacer ejercicio. En su cuaderno van a escribir number 1, 2, 3, 4, and 5. Y van a escribir en un apartado las profesiones estas. Pilot, nurse, tour guide, shop assistant y dentist. Okay, ready for listening. Okay, van a ir colocando, como ya escribieron, las profesiones y los números que están acá. A como usted escuche la conversación, el número uno, ¿cómo trabaja? ¿De qué trabaja? So you say, speaker one works as a. Ahí van a poner ustedes, el speaker uno, el hablante número uno, trabaja como qué. Shop assistant, tour guide, nurse, pilot, and like that, okay? Ready, vamos a escuchar. Okay. Vamos a escuchar entonces el audio y ahí van a ir contestando ustedes, okay? Hey, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. See, I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/learnenglishteens. All right. Did you get all the answers? Yes. Okay, so what is the answer for number one? Let's see. Do you have the answer for number one, Fatima? What do you think, Fatima? Pilot. Oh. Solo lo puse una vez. Normalmente podemos poner los listening tres veces, ¿ok? ¿Agarraron las respuestas o no? Yeah.
¿Quieren escuchar una vez más? Sí. Yes. Okay. Voy a poner el audio otra vez. Escuchen la conversación. Y importante, no traten de entender todo lo que están hablando, sino que palabritas claves les van a decir cuál es la profesión. ¿Ok? Vamos. Nuevamente. ¿Sí? Tengo un problema ahorita de audio. Si gusta, me permite un minuto. Voy a pasar el Zoom a mi celular para poder escuchar. ¿Me permite, por favor, un minuto? Bueno. Gracias. Está lloviendo por donde esté. Aquí está lloviendo, tal vez eso también. A veces cuando llueve... Sí, está lloviendo. La señal es mala a veces cuando llueve. A veces con solo que se ponga nublado. Listo, teacher. Okay, ready. Let's listen one more time. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/learnenglishteens. Okay, let's answer then. What is the first one? Number one, let's see, Vanessa. Pienso que number one is tour guide. Tour guide, number one? Pienso. Yo tengo dudas. Hello? Hola, hola. Hola, so you said number one is tour guide. Sí, creo que es tour guide. And the rest of you, what do you think? No, I think the number one is shop assistant. Shop assistant. Shop assistant. Shop assistant. Shop assistant. Okay, vamos a ver. Okay, shop assistant. Number two, Catherine. Teacher.
Number two. Dentist. Yes. What do you think, Kevin? Repeat the question. Number two. What is the answer for number two? Mantenimiento. No, tenían que ser de estas que están acá. Maintenance no está ahí. Ricardo, ¿cuál es la dos? Tour guide. Tour guide. Tour guide. Excellent. Eden Nilsson, number three. Dentist. Okay. Sandra, number four. Pilot. And the last one, la última, North. Okay, veamos. Si tienen estas respuestas y damos finish. Okay, all correct. Si las tenían así, están bien las cinco. Number one, shop assistant. Number two. Tour guide. Tour guide. Number three, tour guide. Dentist. Four, dentist. Pilot. Pilot. And five is a nurse. Okay. Nurse. That's it. Excellent. ¿Cuántas las tuvieron todas buenas? Solo una tuve buena. No, really, Marcela, that's nice. Marcela, ¿todas bien? Okay, if you did all correct, it's nice. If not, don't worry. Listening son como los que son un poquito más difíciles, pero no son imposibles. Este es el primero, so don't worry if you don't get all the answers correct. Okay? So, veo que alguien se acaba de conectar. A ver, vi que alguien se conectó ahorita. Ya pasamos lista, pero veo que alguien más se conectó. ¿Ok? Teacher, va a disculpar, pero le va a aparecer ahí otro más porque yo tengo el celu conectado. Ah, ok, por el problema de igual audio, yo. ¿Verdad? Igual ah, yo. Ok, ok, sí. Okay, perfect. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No questions? No. Okay, Sara. Hola, Sara. Esas cosas que estaban saliendo en el computador, ¿dónde las tenemos? Porque yo no las encuentro. Ok. En el usuario que nos han creado. Es en el usuario. Ok. Lo que estábamos viendo ahorita fue un enlace que está en el material que a ustedes se les envió. Que es este que decía sección 1. ¿Sí? Es este que está acá. Este es el manual. Okay, pero eso a mí no me ha llegado, profesor. Vaya, si gusta. Que tiene que descargar. No sé si ya escriba en el chat para que ahí está. Alguien lo mandó por ahí. Ahí mandaron ya el enlace al chat. El problema que es, no es verdad lo que tenemos en el curso donde inscribimos por el correo, donde dice que es la plataforma que tenemos que entrar todos los días. No, son dos cosas. Esto que está ahí es como un libro digital. El PDF que les mandaron es como un libro digital, que es la guía que nosotros seguimos, ¿verdad? Luego, con ese libro, ustedes vieron la primera página
vimos 6 profesiones: maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer y secretary. Lo demás, las presentaciones y todo eso es material adicional para ampliar el tema. Ese material no lo tienen ustedes, solo va a quedar en la clase. El video de la clase usted lo puede consultar en la plataforma, que es otro enlace que ustedes recibieron, que es el que les ayuda a ingresar a hacer los ejercicios. Esta es la plataforma, ¿verdad? En la plataforma, acá, este es el ejercicio que tienen que hacer para mañana, la tarea número 1, ¿sí? Okay. Ahí ustedes van a ir trabajando la plataforma. Para mañana ya debería de estar disponible el video de donde diga affirmative and negative statements, que es nuestro tema de ahora. Mañana el tema va a ser yes, no questions and short answers. Okay, este es otro enlace, que esta es la plataforma, aquí va a aparecer el video de la clase el día de mañana y así cada día les va a aparecer el video de toda la clase. Ahí está lo que hemos ampliado ahora y lo otro, el material este, es si usted lo pueden imprimir o si no, pues lo dejan ahí en la computadora o en el teléfono. Ok, entonces eso lo mandaron en el WhatsApp. No, creo que a todos se los mandó por el correo. No, yo no lo tengo. Voy a escribir para notificar. Solo regáleme su nombre porque no me aparece ahí su nombre completo. Sara Lizette Melgar. Casi no se le escucha. Sara Lizette Melgar. Sara Lizette Melgar. Sandra Lizette. Sara Lizette Melgar. Sara Lizette Melgar. Entonces usted no tiene el material este, el del libro, digamos. No, el único que me mandaron fue para el del grupo de WhatsApp, lista de reproducción de YouTube y cómo activar la proteína, no del libro. Ok, lo vamos a notificar para que le puedan ayudar el día de mañana. Bueno, gracias. Entonces, por eso es que me sentía perdida, porque iba a la plataforma y en la plataforma no aparece eso. Ok, bueno. Ahí les queda, los que ya tienen el material pueden consultar el link, si pueden hacer otra vez el ejercicio, se pueden, solo dan clic ahí, mientras tengan internet automáticamente lo lleva a esa dirección, ¿verdad? Ahí están los ejercicios de listening. Continuamos. El verbo to be, no sé si alguien se recuerda ahí los que recién pasamos por bachillerato, tercer ciclo, verb be. Ser, ¿no? O estar. Ser o estar. Excelente. Ser o estar. Uh-huh. ¿Cuántas formas son del verbo be? Tres. ¿Cuáles son? Are. I am or is. Ok, son am, is, are. Excelente. Son tres formas o tres maneras, ¿verdad? Dependiendo del sujeto, vamos a usar am, is o are, es lo que vamos a utilizar esta vez. Les voy a poner un ejemplo. Ok, aquí tengo un ejemplo. Yo he escrito I am a student. I am a student. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo estoy estudiando. Yo soy estudiante. Del verbo ser. Yo soy estudiante. I am a student. Ahora digo I am in class. Yo estoy en clase. Excelente. Yo estoy en clase. I am in class.
Ajá. Por eso se llama ser o estar. Significa las dos cosas dependiendo de cómo lo querramos usar. Ser o estar. ¿Ok? Verb to be. Siempre que digamos am, is, are, es ser o estar. ¿Ok? ¿Yes? ¿Ok o no? ¿Ok? Yes, ok. Okay, perfecto. Yes, okay. A ver, ¿alguien me puede dar otro ejemplo, alguna otra oración con am, is o are? Se la digo en español y ustedes me la dicen en inglés. Soy una buena persona. I am a good person. I am a good person. Excellent. Mi padre es un buen hombre. My father is a good man. Excellent. Father is a good man. Very good. So I see that this is going to be, esto va a ser fácil, ya estoy viendo. Okay, vamos a ver esta presentación, verb to be, vamos a explicar aquí. Dijimos que ahora vamos a aprender a hacer affirmative and negative statements with the verb be. Okay, affirmative and negative statements, verb be. Como decíamos, el to be o be significa cero estar. Excellent. Y lo vamos a escribir como am, is, are. ¿De qué va a depender? Del sujeto. ¿De quién estoy hablando? Si hablo de mí, la primera persona es I. I significa yo. Con I voy a utilizar am. I am. He is. Excellent. Entonces, él significa he. Okay. We are. He is. Entonces estoy diciendo él es o él está. O ella. She. Él es. Ella es. Ella es. Cuando yo digo she is, ella es. Ella está. Ella está. Excelente. It. It is. Para las, como las cosas. Eso. Ello. Es. Eso o ello es para referirnos a cosas, a objetos. Utilizamos it. Con el verbo to be que le correspondería sería is. It is. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar are? Are lo vamos a utilizar cuando hablemos en las plurales y en la segunda persona. We, ¿qué significa? Nosotros. Ok, con we vamos a utilizar are. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. We are. You. We are. You. Ellos. Tú. Ellos. Tú. Y también significa ustedes. Ajá. Recuerden, anoten tú. Ustedes es you. You tiene dos funciones. You significa tú y ustedes. You. You. Ajá. All of you are students. Todos ustedes son estudiantes. All of you are students. O yo le pongo a María, tú eres una buena persona. You are a good person, María. Ok, so recuerden, you significa tú y significa ustedes. They. Ellos. Ajá. El they se refiere a ellos y vamos a utilizar para decir ellos son o ellos están. They are. They are. Okay. Questions? Yeah. No. ¿Preguntas? No questions. Okay. No question. Let's repeat. I am.
I am. Yeah. He is. She is. She is. It is. We are. You are. They are. They are. Okay, that's affirmative. Okay. En forma afirmativa y tenemos una forma corta de decirlo. Por ejemplo, I am, decimos am. Am. You are. You're. He is. She is. She is. It is. We are. Okay, para hacer oraciones afirmativas con el verbo to be, seguimos este patrón. Sujeto, verbo be, complemento. Puedes que el complemento sí o no va. Aquí, ¿cuál es el sujeto? My father is a serious man. ¿Cuál es el sujeto? My father. My father. Verbo to be. Is. Complemento. My father is a serious man. Mi padre es muy serio. Un hombre es un hombre serio. Yes, my father is a serious man. Okay, excelente. My father, ¿qué es? Él, he is. My father is a very serious man. Aquí tenemos otro. I am a student. Ajá. ¿Cuál es el sujeto? I am. I es el sujeto. ¿Y el verbo to be? I am. ¿Complemento? A student. Excellent. My classmates are brilliant. My classmates are brilliant. My classmates are brilliant. Mis compañeros de clases, ellos es el sujeto. My classmates. Y al decir mis compañeros de clase, me refiero a ellos, ¿verdad? Que, ¿cómo decimos ellos en inglés? They. Cuando nos referimos a they, utilizamos are. My classmates are brilliant. Ok, ahí tenemos cómo vamos a seguir la fórmula, ¿verdad? Sujeto, verbo be, complemento. Ok, vamos a completar este párrafo. Les voy a dar, quiero ver. Vamos a tener 10 minutos para completar el párrafo. Lo pueden ir copiando y completando con am, is, are. Por ejemplo, vamos a hacer la primera. Dice, hello, my name, y dice car. My name is. Ok, usted completa ahí con is. Hello, my name is Carl. Hello, my name is Kevin. Vamos a copiar el párrafo. Así como está acá, solo van a ir completando con am, is, are. Por ejemplo, aquí en este espacio dijimos is. Hello, my name is Carl. Y aquí I am from Australia. Y así continúan con los demás y luego vamos a chequear. I am a 0-4-0-4. And
Good. Where is my teacher? Nurse, boy, and my mother. Please, How are you doing? Almost finished? No, not yet. Okay. Any question about vocabulary you can ask? Yes. Nurse. Teacher and my mother as nor my father. For 14. The battle.
Is him so I am here is father is Okay, let us check your answers. Vamos a ir chequeando. Voy a leer hasta el punto donde ya habíamos avanzado y alguien va a continuar. Y luego va a seguir otra persona que usted va a elegir. Okay, let's see. Hello, my name is Carl. I'm from Australia. Roberto, Alexander.
I'm from Australia. I am. I am. I am. 13. You're 3 years old. I am a student at a second. At a secondary school. Secondary school. Excellent. Who continues? ¿Quién continúa? My father is a teacher, Joe. Okay, yeah. Thank you, Ada. My father is a teacher and my mother is a nurse. Excellent. My father is a teacher and my mother is a nurse. Excellent. Guillermo? My father is a 45 years old and my mother is 42. Excellent. Vamos a ver, Vanessa. We live? We live in the city center. Your house is a small flat, but is your mother. Excellent. Jorge Daniel. My grandparents live with us. They are retired. They are retired. Excellent. They are retired. Ricardo Menendez. This boy is Peter. Excellent. He's my best friend. Excellent. He. Fatima? He is my best friend. He is a student. At high school. At high school. Excellent. Marcela? He is 45 years old. 15. Excellent. Excellent. He is 15 years old. He is 15 years old. Kevin? His parents are lawyers. Excellent. His parents are lawyers. His parents are lawyers. Avilene? They always are. Their office. Their office es una oficina. Su oficina. Their office is on Curry Street. On Curry Street. They live in the city center. Their house is very big. Is very big. Is and very big. It has got a big garden. A big garden. We are always together after school. Excellent. We are always together after school. After school. Teacher, question? Yes. And Curry Street and the Nine. Street? Yeah. Es el nombre de la calle. Okay. El nombre Thank de you. La calle. Curry Street. Okay. Así debían de tener esto, ¿verdad? Creo que iban chequeando ahí. Yes. Okay, let's repeat it together. Vamos a repetir juntos para practicar pronunciación. Hello, my name is Carl. Hello. Hello, my name is Carl. I am from Australia. I am 13 years old and I am a student at the secondary school. I am 13 years old and I am a student at secondary school. My father is a teacher and my mother is a nurse. My father is a teacher and my mother is a nurse. My father is 45 years old and my mother is 42. My mother is 8 years old and my mother is 42. We live in the city center. Our house is a small flat but is new and modern. Our house is modern. Remember, it's modern. Ok.
que suene modern. La modern. Moderno. Modern. Modern. Excellent. Modern. Excellent. Porque si no decimos modern, ya se nos pierde la idea. Ok, modern. 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 Excellent. My grandparents live with us. My grandparents live with us. They are retired. They are retired. They are retired. Okay, they are retired. They are retired. This boy is Peter. This boy is Peter. He is my best friend. He is my best friend. He is a student at high school. He is a student at high school. He is 15 years old. He is 15 years old. His parents are lawyers. His parents are lawyers. Their office is on Curry Street. Their office is on Curry Street. They live in the city center. Their house is very big and it has got a big garden. Their house is big and it has got a big garden. We are always together after school. We are always together after school. Okay. Vamos a chequear asistencia nuevamente. Les recuerdo que la cámara debe de estar encendida. Y les recuerdo que vamos a decir present, ok, and wave. Okay. Jorge Daniel Rodríguez. Present. Ok, Jorge. Fátima Ifenia López Ramos. Present. Ana Cristina Cáceres. Present. Ok. Alan Wilfredo Palacios. Alan no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Ok. Sara Lizeth Melgar Salinas. Sara Lizeth. Carla Patricia Martínez. No, Carla. Ok. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Present. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Okay, thank you. Ricardo José Meléndez Batres. Present. All right. Guillermo Torres Ponce. Present. Right. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Okay. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Present. Okay. Avilene Elizabeth Pérez de Iglesias. No. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Okay, okay, thank you. Cristian Miguel Alfaro Escalante. Okay, no Cristian. Bella Iris Ramos Calderón. No. All right, let's continue then. Thank you so much for being patient. Okay, those are four affirmative statements. Now, the negative form. Vamos a hacer la forma negativa para decir yo no soy, yo no estoy, tú no eres o tú no estás. Agregando not después de am, is, are, not. I am not. Let's repeat. I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not.
They are not. Okay. And luego vamos a ver que también tiene una forma de hacerlo más corto, ya lo vamos a ver en el material. ¿Cómo hacemos las oraciones en negativas? Ok, primero vamos a escribir sujeto, luego be. ¿Qué es be? Is, are. Ok, luego de haber escrito am, is, are, vamos a poner not. Y luego pues tal vez un complemento. Por ejemplo, vemos la imagen y decimos, He is not a pilot. He is not a pilot. They are not angry. They are not angry. Ajá, ellos no están enojados. They are not angry. They are not angry. Okay. They are not angry. Questions so far? Preguntas? No questions. Okay. No questions. This is what we are going to practice in the material on page 10. Okay, ya vimos las affirmatives. Vamos a repetir las afirmativas que estamos viendo acá en nuestro material. I am Natalie. You are a secretary. He is an engineer. She is a floor manager. Okay, now let's take a look to the negative statement. I am not Natalie. You are not a secretary. She is not a floor manager. Okay, then the next exercise is to complete the sentences using the correct form of be and the occupations in parentheses. Vamos a escribir estas oraciones utilizando el verbo to be y la ocupación que está en paréntesis. Esto lo van a hacer en su cuaderno. O si ya imprimieron el material, pues lo pueden hacer ahí. Alan, y dice truck driver. Entonces, es una oración afirmativa. Cuando vean que dice not, es porque van a escribir una oración negativa. Pero en este caso sería afirmativa. ¿Cómo nos quedaría Alan? Is a truck driver. Póngale a Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Alan. A driver. Hola. Is not a
Hola. 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 Finish? No. 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 Finish. Not yet. Is not chapter. I am okay, let's check. Okay, so in number one, what is the answer? Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Number two. I am a chamber. Sambla. Number three, Michelle. Michelle is a floor manager. Okay, number three, Michelle is a floor manager. Remember to always write the article. Siempre vamos a escribir el artículo porque estamos hablando de una persona, ¿verdad? Si es plural, no lo escribimos. Okay. My boss is not maintenance. Mi jefe no es maintenance. Number five. He's not a floor manager. And number six. Tina is an engineer. Okay, Tina is an engineer. Excellent. If you have those answers are correct. Now, for the next exercise, en el otro ejercicio van a pensar en alguien, van a escribir el nombre, la ocupación y otra oración que no negativa, ¿verdad? Por ejemplo, tienen el nombre, ¿verdad? Sí. El nombre de la persona. Voy a poner a mi amiga. Voy a escribir a Eva, donde dice name, Eva. Luego tengo occupation, voy a escribir la ocupación de Eva. Ella es, she is a hotel manager. Okay, she is a hotel manager.
Ahora una negativa. Yo estoy hablando de alguien que, en quien yo pienso, pienso en mi amiga Eva. Name Eva. ¿Qué es su ocupación? She is a hotel manager. Ahora, ¿qué? She is not the secretary. Excellent. Okay. She is not a secretary. Vamos a hacer este ejercicio, por lo menos la uno, ¿ok? Un ejemplo y los demás lo hacen en casa. Okay. Escriban un ejemplo similar. Piensen en alguien. Your best friend, your father, your brother. My brother. Brother. My brother. Okay, a volunteer. Let's see, a volunteer. A volunteer to share your work? Okay, we have Ada. Let's start with Ada. Let's listen. The name is Claudia Barrio. She is a doctor. She is not an engineer. An engineer. Okay, excellent, Ada. Very nice job. Another volunteer? María? Estela, she is a con, no sé cómo se dice contadora. Accountant. She accountant. Is an accountant. Ajá, remember, she is an accountant. She is a con, an accountant. An accountant. She not a doctor. She is not a doctor. Not a doctor. Excellent. Thank you so much for your participation. Well done. Another volunteer? One more. Uno más y decimos bye. Yo, yo, yo. Okay, Roberto. Thank you. Night, Diego Vasquez. He is a supervisor. He is not a taxi driver. Excellent job, Roberto. Thank you so much for your participation. You did a great job today. Lo hicieron excelente. Thank you for being on time. So we're going to stop here. Vamos a parar. Recuerden para mañana repasar. Saludos, greetings in English. And then vamos a ver si ya está el discussion form. And, well, see you tomorrow. Take care. Okay, good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night.